Con su venia, diputada presidente, a nombre del diputado Paulo César Martínez López, integrante del grupo parlamentario del Partido Morena y del propio partido, venimos a presentar este punto de acuerdo, cuyo enunciado ha expresado usted de manera puntual, bajo los siguientes antecedentes. El pasado 29 de diciembre fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto propuesto de egreso por el ejercicio fiscal 2017. En este quedó establecida que la SEDECO, Secretaría de Desarrollo Económico, otorgaría 70 millones de pesos adicionales para mantenimiento de mercados públicos, los cuales se transferirían a las delegaciones. Tercero, que se incluyó en el paquete económico para ser contemplado en el presupuesto 2017 un punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se etiquetaran 20 millones de pesos al mercado número 193 Magdalena de las Salinas, ubicado en Poniente 122, lote 16, en la colonia Nueva Vallejo de la delegación Gustavo Amadero. Cuarto, que la solicitud del presupuesto para el mantenimiento del mercado se fundamenta por el resultado de la evaluación de riesgo-vulnerabilidad en mercados públicos del Distrito Federal que emitió la Subsecretaría de Planes y Programas Preventivos de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad el 21 de febrero de 2016, que derivado de dicha evaluación se determinó que el mercado presenta un deterioro en todas las zonas, principalmente en pisos, drenaje, losa e impermeabilizante, además de contar con zonas riesgosas o de estabilidad cuestionable en columnas y castillos, todo ello poniendo en riesgo la integridad física tanto de los clientes como de los locatarios. Sexto, que el 2 de mayo del 2016, la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución de la propia SEDECO envió el oficio al Director General Jurídico y de Gobierno de la Delegación Gustavo Amadero, en donde se solicita se implemente el Programa Interno de Protección Civil a dicho mercado. Séptimo, que es responsabilidad de la SEDECO y las delegaciones asignar recursos económicos para el mantenimiento de los mercados públicos. Este mercado, Magdalena de las Salinas, que como muchos otros tienen ya varias décadas, tiene 25 años con un mantenimiento mínimo derivado de la falta de recursos para tal fin. Por ello, es por lo que se solicitó en forma y tiempo la designación o etiquetación de estos 20 millones a efecto no de favorecer a unos locatarios u otros, sino a garantizar la seguridad y la protección civil de los usuarios del mercado y de los propios locatarios. Toda vez y honrando el compromiso que hemos asumido en esta legislatura, que en tratándose de recursos económicos, el procedimiento obliga a que los puntos de acuerdo pasen a la comisión pertinente, este punto se está presentando para que sea turnado a las comisiones correspondientes, haciendo el atento llamado que el tiempo pasa y el riesgo crece. Por tal motivo, solicitaríamos que se pudiese procesar a la brevedad esta acción que Protección Civil de la Ciudad ha considerado como de urgente aportación y apoyo. Es cuanto, Presidenta.